Saludos de nuevo, gente de baloncesto. Estamos de nuevo por acá para seguir, para continuar con la conversación con el amigo Juan Carlos Cuenca. Segunda parte. Les recordamos que Juan Carlos Cuenca es un joven venezolano caraqueño, 1708-2001, 1,85 de estatura. Jugador de la posición, de las posiciones base y escolta. Se encuentra haciendo vida deportiva y académica en los Estados Unidos. Con la conversación con Juan Carlos. La primera parte, todo cosa muy interesante y bueno, estamos de nuevo, Juan Carlos. ¿Cómo está? Bueno, nos quedamos con la Okay. pregunta de cómo fue mi pase de The Rock a Schoolhouse. De hecho, Déjenme colocar los audífonos. claro. Vamos a ver ahora porque estaba haciéndolo ¿Escuchas? sin audífonos, pero no tenía conexión. ¿Me escucha ahora? Sí, perfecto, perfecto. Sí, no había. Traté de hacerlo sin audífonos, pero no había conexión. Muy buena la conversación en la primera parte. Quedaron muchas cosas que contarnos y algunas preguntas que por acá, por ejemplo, retomando, nos pregunta George Alerte, ¿cómo conseguiste la beca de FNU? FNU. Ah, eso fue a través del coach Patricio Alerte, el Ok. coach de Latinos Basketball Club. Me ayudó mucho ahí con el tema de la beca. Hablando con el entrenador del equipo, y al final yo terminé hablando con el entrenador del equipo y me preguntó que cuáles eran mis objetivos y todo eso, y yo le dije que bueno, que mejorar el físico, jugar a nivel de college, estudiar y ayudar al equipo a ser mejor. Y obviamente yo mejorar. Pero Okay. llegó a la universidad gracias al coach Patricio Alerte. De hecho, esa fue una pregunta que hicieron hace rato. Creo que la hizo Argenis, que dice que de cómo fue mi pase de The Rock a Schoolhouse. Yo Ajá. llego de The Rock a Schoolhouse porque el coach Patricio había hecho un campamento a mediados de septiembre, no, a mediados de agosto del año pasado. Y me llamó mucho la atención porque estaban muchos jugadores de las selecciones menores y todo eso. Y me llamó mucho la atención, entonces yo empecé a averiguar y le escribí por Instagram que si cuando había otro campamento, le mandé todas mis datos, todo eso, y le dije que si él estaba, que si él tenía un colegio en donde estaban metidos todos esos jugadores. Entonces él me dijo que sí y todo eso, y como yo estaba un poco descontento con la temporada anterior y vi que iba a poder jugar con venezolanos, yo dije, nada, aquí está la ficha. Y bueno, el señor Tomás Morris, no sé si sabe quién es, Claro, por supuesto. gran amigo de mi papá, habló con el señor Patricio y me puso en contacto con el señor Patricio para yo transferirme de The Rock a Schoolhouse Preparatory, aquí abajo en Miami. Y bueno, gracias al señor Tomás Moore y gracias al señor Patricio, me terminé transfiriendo para acá abajo. Y empecé a jugar, de hecho, con el equipo de él que se llama Latinos Basketball Club. Ajá. Yo creo que jugamos un 4 o 5 partidos. Y justamente comenzó esto del coronavirus y todo eso. Y bueno, pero Se retrasó todo. Pero bueno, ahí logré jugar, y gracias a él pude venir acá abajo, estoy gracias a él también tengo la beca en la universidad y todo eso. Excelente. A quien le enviamos un saludo afectuoso
a don Patricio Alerte, Sí. que su organización de verdad que hace mucho por los jóvenes talentos del baloncesto, en especial le damos las gracias por los venezolanos. Sí. Una labor grande. También tiene gente de otros países, hay de Sí. Colombia, de Chile, pero sobre todo se enfoca con los venezolanos. De hecho, ahí tengo muchos buenos amigos que me he generado eso. Sí, así es. Bueno, vamos a saludar a los amigos que están por acá. Estefano, que está por allí. Victoria Agui 17. Cristian, que está por allí. Omar Casi Betán, por Casi allí. Betán. Argenis, ¿Cómo está? Argenis Perdomo. El amigo George Alerte. Ah, y el amigo Alexander Narváez, amigo de muchos años, compañero de baloncesto de muchos años, el popular Mata de Tuna. Saludos, Alexander. Sí. Saludos, saludos. María Ale, Bella Sevilla, Normalí. Ana Marina CC, el Rodríguez. amigo Jodris 12, está por allí, un honor, saludos. La organización de Latino. Aaron, saludos. Juan Carlos Cuenca, Ros Palacio. Saludos para todos y gracias por estar Creo que sí. acá con nosotros. Saludos, saludos. Muchísimas gracias por estar. ¿Alguna anécdota que tengas allí que te haya pasado en estos últimos días, en estos últimos tiempos? En estos últimos días. Pero la verdad, es que no. Ha estado muy tranquilo, estos últimos 2 meses ha estado muy tranquilo, la verdad. Íbamos a conversar ayer y no te pudiste conectar porque llegaste tarde, Sí. porque estabas ayudando a alguien. Buscando un amigo en el aeropuerto, sí. Sí, no, eso fue hoy. Eso fue hoy. Yo te estoy hablando de ayer que te paraste a ayudar a alguien que estaba con el Ah, bueno, carro. ayer, sí, ayer Ajá. yo estaba, íbamos a hablar como a eso de las 8, ¿verdad? Sí, Sí, algo así. yo como a las 6, estaba pasando por aquí por el bulevar al frente de la casa donde estoy ahorita. Okay. Y ya hay una construcción y yo estoy parado, estoy llegando a un semáforo y de repente veo a la derecha. Y hay una señora que viene y se mete contra una zanja así completa. Y cuando yo veo, era una señora mayor. Y Ajá. una señora mucho más mayor. Entonces yo dije, como yo era el único carro en la avenida, yo dije, no, 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 yo voy a seguir, tengo que llamar al señor, tengo que estar en la entrevista, además. Pero no me dejó no me dejó la El intención. sentido, el Ya no me sentido. dejó y di la vuelta y me paré y bueno, ahí duré como casi 2 horas intentando sacar el carro de la zanja, porque las dos ruedas de adelante cayeron en la zanja, que esas ruedas son las de la tracción. Y bueno, fue un poquito difícil, pero al final logré sacar el carro de la zanja y bueno, pero... Me vino a la mente porque eso dice mucho de las personas. Esos actos, esas actuaciones hablan muy bien de la persona, de la personalidad de cada quien. Y nosotros los venezolanos tenemos la gran mayoría de esa particularidad. Sí. Y aplaudo de verdad que tú tengas esa actitud también. Sí, bueno, es que también es que yo era el único carro en la avenida y me dio cosa porque de verdad vi a la señora caer. Yo vi justamente cuando cayó, yo dije, ¿para dónde va a pasar esa señora? Si por ahí no hay una Sí, salida y de sí. repente, ¡pum!, cayó. Y de hecho Bueno, cuando yo pero me cualquier acerqué, otro, a lo mejor, cualquier sí, otro, no, a lo mejor sigue no derecho tienes y idea de cómo esos estamos. carros siguieron de lejos, de largo. Claro, Tenía claro. minutos sin ver un solo carro pasar. Y acuérdate que las ciudades, ese tipo de ciudades a veces son lamentablemente muy frías, muy, muy, muy apáticas. Sí. Excelente. Mira.
Juan Carlos Cuenca Vivas. Ah, por aquí mi papá me dice, tus entrenamientos en Caracas, por la conducción de Mano Vega, y me quedan a mí. Ah, bueno, Ajá. obviamente en cada off-season, como que ya que no hay temporada, que yo regreso a Venezuela, yo me pongo a entrenar. De hecho, hace 2 años yo regresé y me puse a entrenar con Armando Becker. Duré entrenando casi un mes y la verdad que fue para recibir entrenamiento y consejos de un señor así, o sea, de un salón de la fama, por así decirlo, Sí, vale. de Venezuela. Me ayudó mucho, me ha hecho madurar. Ese tipo de personas me ha ayudado mucho con respecto a mi juego y me han hecho madurar en el sentido del juego. Con Melquiades Jaramillo, de hecho, entrené el año pasado, que mientras me estaba poniendo en forma, subimos el Ávila por lo menos casi un mes seguido, todos los días. Después íbamos y entrenábamos en la cancha, allá en el Don Bosco. Y Ajá. José Luis Ramey, gran amigo de mi papá y una persona que yo quiero mucho, también me ha dado muchos consejos de cómo es el básquet, cómo es la vida aquí en Estados Unidos de high school y por lo menos ahorita qué es lo que me va a venir ahorita en la universidad, que es como en las películas, una locura. Entonces me han dicho mucho que me mantenga concentrado, que no salga. Y bueno, muchos consejos que me han dado, de verdad que me han ayudado mucho en mi proceso de crecimiento como atleta y como persona. Claro, imagínate de quién estamos hablando. Glorias del baloncesto venezolano con una historia en sus hombros increíble. Sí. Súper, personas súper buenas, las tres personas son una, las tres, los tres señores son unos caballeros, la verdad. Y bueno, por lo menos con José Luis Ramey, yo crecí, o sea, somos muy apegados porque mi papá y él son muy Okay. buenos amigos y yo crecí junto con el hijo de él y crecí ahí pegadito con él. Entonces, él me ha explicado mucho, él me ha dicho, me ha dado muchos consejos que me han ayudado mucho. ¿Algún otro familiar, aparte de tu papá, por supuesto, que practique baloncesto? Mi mamá practicaba baloncesto cuando era pequeña y mis tías también. Ok, o Sí. sea que la sangre del baloncesto corre por tus venas. Sí. De hecho, mi hermana también está jugando, también juega baloncesto. Él está ya en Caracas ahorita. Si le echa, puede venir a jugar para acá. Pero bueno. Poco a poco, vale. Claro. Ah, de hecho, Sí. la señora ayer, cuando yo le ayudé a sacarle el carro y todo, ella me dijo que le diera mi cuenta de banco, de Cele, Ajá. para hacerme una transferencia. Y yo le dije, no, 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 ¿cómo crees? No, yo no hice eso por platos, yo lo hice por simplemente ayudarle. Entonces ella me dijo, me insistió y me insistió, me insistió, me insistió, hasta que bueno, le dije, está bien, ya se lo voy a dar y lo que hice fue despedirme de la señora y de la señora que estaba al lado y me monté en el carro y me fui. Excelente, excelente. Claro. Muy bien. Vamos a ver alguna pregunta, por favor, hacérsela llegar a Juan Carlos. Vamos a hablar, a entrar un poco al plano personal, con unas preguntas allí, tú sabes, para ir conociendo cómo es tu pensar, cómo son tus sentimientos. Tuviste un juego excelente en este momento, terminó. Te sientas en el banco para refrescarte, ya estás a solas. ¿Qué sientes en ese momento luego de un excelente juego de básquetbol? Berro, satisfacción conmigo mismo, feliz, porque la verdad a mí no me gusta perder. Me siento feliz porque obviamente yo hice mi trabajo y el equipo en general, en conjunto, hizo su trabajo también. Que uno gane significa que el equipo hizo su trabajo bien, Ajá. y excedió las expectativas. Obviamente hay días que uno juega como si fuese el último partido, pero lo pierde, pero uno pierde como uno dice, con las botas puestas.
Sí. Eso también es un... cuando yo pierdo con las botas puestas, es un sentimiento que es como si yo hubiese ganado igual. Entonces, Okay. Que sabes que no quedó de tu parte, claro, siento que que sí, siento que di todo y hice todo lo posible, pero el otro equipo simplemente fue un poco mejor. okay, y vamos al lado contrario, al otro lado de la película. Cuando sientes o has sentido alguna vez que has sido responsable de alguna derrota de tu equipo. Sí, por lo general, siendo un piloto, yo creo que todo aquel que juega como piloto siempre siente a veces que es la culpa de uno, porque como uno controla el juego, uno tiene, lleva la batuta en el juego. Claro. Hay veces que sí, cuando uno pierde, yo siento que a veces es mi culpa, siento que pude haber hecho algo más para cambiar el score. Pero sí, hay veces que aunque yo juegue como si no fuese a jugar más nunca, hay veces que siempre tengo ese sentimiento, ese pensamiento en la cabeza que yo, perro, pude haber, en vez de perder, haber pasado la pelota aquí, pude haber atacado y luego soltarla, o en vez de haberla lanzado, se la pude haber dado al puesto 5. O sea, son pensamientos que siempre le caen, que siempre le quedan a uno en la cabeza. Claro. ¿Qué sientes tú que te ha dado el baloncesto? Ver el baloncesto me ha dado la oportunidad de estar acá, de aprender un lenguaje, dos lenguajes nuevos de hecho, porque también hablo portugués. Me ha dado la oportunidad de estar en otros países. Cosa que para mí es buena. O sea, me parece que la pelotica te puede llevar a lugares que uno nunca se imagina. Juan Carlos, si no hubiera sido el baloncesto, ¿qué otro deporte hubiera sido? Perro, creo que el béisbol. Yo era muy bueno en béisbol, la verdad. Sí. Lo que pasa es que como mi papá todo el tiempo jugaba básquet y siempre iba a los juegos de abogados y estaba ahí pendiente, yo creo que eso fue como los 6 años que me empecé a enfiebrar con el básquet. No, mentira, como los 8 años me empecé a enfiebrar con el básquet y me enamoré. Me puse a jugar básquet y bueno. Jugaba béisbol y básquet. Béisbol lo tomaba un poquito más serio que el básquet hasta los 11, 12 años. Y luego me decidí por completo quedarme en el básquet y ahí fue cuando de verdad terminé de enamorarme del básquet. Un partido difícil. Mañana es una final. Mañana es un juego de esos que te necesita que estés enfocado. ¿Qué haces para manejar esa presión? La verdad es que, ¿cómo le explico? Yo me siento mejor cuando la partida es más dura, me siento más enfocado, me siento como más tranquilo. Porque cuando es contra un equipo que sé que se puede ganar fácil o que no se ve tan fuerte, si empiezan dudas y me pongo a pensar como... Ver, ¿qué tal si no hago de estos puntos? ¿Qué tal si no ganamos? ¿Qué tal si no estoy bien hoy? ¿Qué tal si no hago pases hoy? En cambio, cuando la partida es que uno dice, ver, la partida va a estar buena de verdad. Siento que cuando hay más presión, siento que juego mucho mejor. Siento que juego más concentrado, juego más el lanzamiento que hago, el lanzamiento que meto, pase que hago, el pase calibrado que eso termina en puntos. Me siento mucho mejor cuando hay mucha presión encima de mí. O sea que te ha pasado lo que nos ha pasado a muchos, que cuando el equipo, entre comillas, Es lo más fácil. catalogamos como fácil, entonces bajamos. Hay algo allí Meta. que no sabemos explicar y no sabemos entender Sí. que nos hace jugar malísimo, nos hace jugar un mal juego y el equipo pequeño se crece. Sí. El equipo aquel que de repente era el que había que pisar, a mí no se me olvidan las palabras de Hermes Peñalosa y de el amigo Alison García, que ellos dicen...
Si los puedes pisar, písalos de una vez. Claro. No los hagas equipo, no dejes que se te vayan encima, Está porque un encima, claro. equipo crecido, un equipo bajo, flojo, crecido, es lo más peligroso que hay. Y esa es como una regla del baloncesto. Por Para que ejemplo, mi papá acá, ahí exacto, sí, léela porque iba a eso. bueno, sí, con Armando Becker mejoré mucho la efectividad de lanzamiento. De hecho, cuando yo comencé a entrenar con él, mi efectividad de lanzamiento estaba alrededor de unos 38 al 40%. Yo creo que al terminar ese primer mes, mi efectividad de lanzamiento de todos lados llegó como a 70%, 75%, cosa que es muy buena. Con José Luis Ramírez me corrigió mi mecánica, porque yo lanzaba muy arriba, yo tendía a lanzar aquí, arriba encima de mi cabeza. Entonces él me corrigió un poquito, o sea, bajar el brazo, o sea, ponerlo más derecho, más estilo americano, tipo NBA. Y con Melquiades Jaramillo, sí, el físico lo mejoré muchísimo. Subir el Ávila todos los días lo recomiendo, te pone fino. En forma. Sí, te pone fino, te pone fino. Y obviamente al llegar arriba, arriba, soñé, ahí me ponía a hacer unos sprints, me ponía a hacer abdominales, hacía barras. Era un entrenamiento fuerte. Claro, complementabas allá con. Sí. Y después en la bajadita, pelo a pelo, para uno no caerse, doblarse un tobillo, todo tranquilito. Sí. ¿En qué se distrae Juan Carlos? ¿O No con me, qué se distrae? ¿en qué me distraigo yo en estos días? Perro, jugar play, ver series, la comida. ¿Cuál es la preferida, Juan Carlos? La comida. ¿Sí? Uf. Perro, déjame decirte que ¿Cuál no es entonces? Te pregunto, porque por la expresión pareciera que todas. no, no, déjame decirte que chipotle, que es arroz, carne y guacamole, aguacate. Ok, Para mí ¿esa es típica de dónde? mexicana, pero es comida rápida, es comida mexicana, pero es demasiado buena. Es lo más saludable de la comida chatarra que hay por aquí. Okay. Pero Saludos por acá a Edgar Urdaneta, Guerreros de Barranquilla, Parrillas, oye, Ultolosac. las parrillas que se lanza Patricia también son una preferida. Otro nivel. Sí. Eso. Okay. Pero bueno, Absurdo. de distracción prácticamente ver series, películas. Jugar play cuando puedo. ¿Qué has dejado de hacer por el baloncesto? ¿Qué he dejado de hacer por el baloncesto? ¿Qué has sacrificado? Perro, mi familia y mis amigos. Esa es la cosa que he sacrificado, sí. Mi ¿Y qué familia. valores te ha dado? ¿Cómo? ¿Qué valores te ha dado Bueno, valorar a la el gente cuando baloncesto? te tiene, valorar a la gente cuando la tienes ahí, porque mucha gente puede, y los momentos, mucha gente tiende a decir, por ejemplo, tu papá te invita a comer y tú dices, ay, no, yo lo veo todos los días, comemos en la casa. No, o sea, eso ha sido. Bueno, ¿qué te puedo decir? Algo fuerte, pues, porque ya van a ser 3 años de que me fui a Venezuela prácticamente. Bueno, ya son 3 años de que me fui a Venezuela prácticamente. Y por lo menos ahorita tengo ya casi un año sin ver a mi familia y, coño, los extraño. Y bueno, pero esos son los valores que me ha dado estar así alejado de ellos y eso es que hay que. Hay que valorar los momentos, hay que apreciarlos, hay que aprovechar cuando uno está con su papá, con su mamá, con su hermano, con sus amigos. Hay que aprovecharlos, no decir, ah, bueno, no, yo te veo después, o hablamos después, o comemos después en familia, no importa, yo te veo otro día, porque uno nunca sabe. No, y hemos aprendido mucho en estos días
De encierro, en estos días especiales hemos aprendido a valorar mucho de eso que tú estás hablando en este momento. Sí. Por aquí está el Rocky, ya me vas a ver, solo 2 semanas. Otra amiga de mi papá y una persona que también es para mí como un tío. Creo que va a venir para acá, para Miami. Ok. Sí. Juan Carlos, si tú te fueras, si tú te vas a presentar con alguien, tocas la puerta del equipo Centauros de Portugués. Tocas la puerta, vas a buscar trabajo. ¿Cómo te venderías? ¿Cómo le dirías al equipo Centauros de Portuguesa que te contrate? ¿Qué habilidades has, qué tienes? ¿Cuáles son tus perdón, tu fortaleza? ¿Cómo te venderías? Pero primero que todo, me presentaría diciendo mi nombre completo, mi estatura, mi peso, la posición en la que me desempeño, y después pasaría Ajá. las cualidades que le podría brindar al equipo, que Okay. sería tener un piloto que es anotador, que también puede distribuir muy bien el juego y que puede aguantar, puede manejar el pace, la rapidez del juego. Okay. Que también se complementa bien en la parte defensiva, porque no todo es meter puntos, porque también, o sea, tienes un piloto que mete puntos y no defiende, porque quieres un piloto que te va a meter 2 puntos y el otro lado te va a meter 2 puntos enseguida. Claro. Entonces, bueno, yo soy un piloto que sí, que se complementa muy bien en el lado Con la ofensivo y en el defensa. defensivo. Okay. Y un buen lanzador. Un buen lanzador, un jugador que toma buenas decisiones de lanzamiento, no que cada vez que tenga la pelota la va a lanzar. Un jugador que puede, donde pone el ojo para pase un pase, ahí termina la pelota. Soy muy bueno con las asistencias. Okay. Y así me vendría. Así me presentaría Salud. con el equipo de Centauros. Okay, excelente. Saludos al chino desde Colombia, al amigo Antoine Urbina de Saludos. Caracas. Saludos a esos jóvenes que vienen por allí emergiendo. Saludos, saludos, creo que sí. Cosas importantes en tu carrera. Coaches importantes en mi carrera. Ajá. El profesor Wilfred Martínez, que descanse en paz, falleció en diciembre. Él fue prácticamente uno de los que me formó en el básquet, en el Colegio Claret. Profesor Ajá. Johnny Mata, también fue el que me tomó de hecho un poco más pequeño. Emerson Martínez, entrenador de educación física y de baloncesto también. Podría decir, vamos a tomar en cuenta a mi papá como un coach. También José Luis Ramey, Juan Carlos Hernández, que está por aquí también. Todo lo que he contribuido para ser quien soy yo hoy en día, para mí son personas que me han ayudado mucho y que son especiales para mí. Claro, Sí. todos han dejado algo Sí. positivo en ti, claro. Melquiades Jaramillo, Armando Becker, todos son personas que son amigas mías, pues. Y que si algún día yo voy a Venezuela y les digo, mira, vamos a entrenar, ellos, bueno, vamos a entrenar. Sí. Pero pues sí, esos son coaches que no se me han olvidado. ¿Qué le dirías tú a un muchacho venezolano que tenga el sueño, que se le esté presentando o tenga esa esperanza de salir a jugar fuera de Venezuela, más específicamente hacia los Estados Unidos? ¿Qué consejo tú le darías? ¿Qué le dirías a ese venezolano, a ese muchacho, a ese joven? Yo le diría que le eche, porque las oportunidades están, que le ponga,
que sea inteligente, primero que todo, porque tú no vas a llegar aquí y vas a decir, no, ya estoy listo, ya no tengo que ir para clase, no tengo que estudiar. No, ahí es cuando tienes que demostrar de verdad que la gente que está pagando la beca hizo una buena decisión. Ahí es donde tienes que demostrar que eres buen estudiante, que eres disciplinado, que eres buena persona, eres educado. Ahí es donde tienes que demostrar y tienes que ser muy buen jugador también. Tienes que ponerle, tienes que echarle, tienes que ser el número uno y llegar a los entrenamientos en la mañana, a las 6 de la mañana. Tú tienes que ser el primero de estar ahí, a las 5:30 tienes que estar ahí. O sea, demostrar que tú quieres y que le vas a echar, porque eso te abre las puertas como no te imaginas, te abre todas las puertas que tú quieras. Excelente. Y te pregunto, ¿talento o trabajo? Clave del éxito. Creo que las dos. Un poquito, o sea, talento un 20% y trabajo un 80%. El trabajo, el trabajo. Por ahí hay un dicho que dice que el trabajo fuerte vence al talento si el talento no trabaja. Tú Entonces, hace rato comentaste que allá en Estados Unidos estabas cansado de ver gente o jugadores que tenían un potencial, sí, y no llegaban a nada. no llegaban a nada porque simplemente ellos decían, no, yo estoy papeado, yo no voy a entrenar, no voy a seguir haciendo pesas, no voy a correr, no voy a brincar, no voy a esto, no voy a aquello. Y pues sí, he visto muchos jugadores, muchos amigos que americanos que simplemente se tiran al olvido. El latino en Estados Unidos que quiere ser un excelente jugador en cualquier disciplina, Tiene que poner. tiene que vencer muchas adversidades. Yo diría que sí. Tiene que mantenerse enfocado, eso es todo el trabajo. Si se mantiene enfocado, no le va a parar al resto, a las críticas, a lo que otras personas de otras nacionalidades le digan. O sea, tiene que mantenerse enfocado y ya, eso es el trabajo. Si tú te mantienes enfocado y derechito en lo tuyo, no te va a molestar lo que diga Peppa Pig o lo que diga José por otro lado o lo que diga Pedro. No te va a molestar nada porque tú estás enfocado, tú sabes qué tú estás haciendo, tú sabes cuál es el trabajo que estás haciendo y sabes que tú le estás poniendo, de que tú estás dedicando tu tiempo a tu trabajo. El equipo que sueña jugar, ¿cómo se llama? El equipo con el que yo sueño jugar. Pero yo diría que Miami Heat. Me gusta mucho la ciudad, me gustaría jugar para los Miami Heat, pero para mí, en cualquier lugar donde yo pueda jugar, yo le voy a poner. O sea, no importa si es en la NBA o si es en Venezuela o si es en donde sea. Donde sea que yo vaya a jugar, le voy a poner y le voy a dar con todo lo que yo tengo. Y en Venezuela, Sí, ¿cuál en equipo? Venezuela, donde sea. Pero nómbrame un equipo que te gustaría acá en Venezuela, el En nombre de un Venezuela, equipo. jugaría con Centauro. Con Centauro, sí. Pero sí, para mí el gol es la meta es llegar a jugar en cualquier equipo de la NBA, porque una vez que uno firme su primer año o sus primeros 2 años, ya queda cuestión de uno, de su desempeño, seguir mantenerse en la liga o salirte de la liga. Y ahí ves en qué equipo firma, porque si tienes una buena temporada, van a haber muchos equipos como un interés hacia ti, porque te van a ver como un rookie que está ascendiendo y que tiene potencial. Exacto. Baloncesto, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Uf, disciplina. Trabajo fuerte. Eso. Y Tú, obviamente de alegría ajá. también. ¿Qué quieres estudiar tú, Juan Carlos? Yo, la verdad es que tenía varias cosas que me parecían, que me llamaban mucho la atención, como las leyes. Mi papá es abogado y mi mamá también. También me gusta mucho el administración de empresas, business, marketing también me gusta mucho. Pero ahorita en la universidad voy a estudiar business administration, o sea, administración de empresas.
Okay. ¿Tipo de música y tipo de comida preferida? Uf, tipo de música. Me gusta, la verdad es que me gusta todo. Soy muy, muy abierto a todo tipo de música. Puedo escuchar reggaetón, como puedo escuchar rap, como puedo escuchar una buena salsita. O sea, en mi carro yo pongo todo, yo eso suena de todo. Pues suena el teléfono y listo. Y tipo de comida. Perro, la venezolana. La La comida venezolana. venezolana. Sí, la venezolana. Bueno, Juan Carlos, te voy a preguntar cómo te ves dentro de unos años, pongámosle unos 10 años, Unos 10 ¿cómo te años. ves? ¿Cómo te visualizas? Jugando en un equipo de la NBA. No sé. La verdad no tengo ningún equipo en específico. Simplemente me veo jugando en la NBA. Porque cualquier equipo que me brinde la oportunidad, o sea, van a tener lo mejor de mí. Yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Y siempre voy a ser la persona que esté trabajando más fuerte en el equipo. Pero sí, así me veo dentro de unos 9, de unos 9 años, sí. Unos 9 añitos, Dios mediante así será. claro que sí. Juan Carlos, bueno, de verdad agradecimiento hacia ti por haber estado acompañándonos, por haber aceptado nuestra invitación, a todas estas personas que estuvieron con nosotros también, el eterno agradecimiento. Pasamos unos momentos hablando de baloncesto bastante agradables. Espero que todas las puertas hacia el éxito se te abran, continúes con tu buen desempeño. Y bueno, palabras de despedida de este live. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a usted por brindarme la oportunidad de esta entrevista, de estar aquí y de compartir una buena horita y media, 2 horas con usted y con las personas que se unieron al live. Claro que sí. Y bueno, Bueno. bendición, mami, papi, Ingrid, salud. Ajá. Pronto nos vemos. Pronto estaremos, Dios mediante, Claro. activos otra vez con el baloncesto y esperamos tener noticias tuyas, Dios mediante. Claro que sí. Bueno, a todos ustedes reiteramos el agradecimiento. Recuerden pasar por allí por YouTube y suscribirse al canal Baloncesto al Día, que allí están todas las conversaciones con estos jóvenes talentos del baloncesto, así como lo es Juan Carlos, joven caraqueño haciendo vida en los Estados Unidos, tanto en la parte deportiva como en la parte académica. Saludos, Juan Carlos. ¿Alguna cosa más que quieras agregar? No, más nada, muy bueno, reitero de otra vez que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, que nos veremos próximamente. Hablemos Así pronto. será. Ahora que sí. Saludos para todos y abrazos, gente del baloncesto. Claro que sí, muchísimas gracias. Cuídense. Igual, que estés bien. Hasta luego.